este centro escolar José María Quesada. Estamos hoy muy contentos, reunidos, previo al inicio del año escolar, para hacer la distribución de los útiles donados por la Sociedad Pro Desarrollo de esta comunidad residente en los Estados Unidos y el señor Roque Guzmán Montesino. Aquí el señor Rafael Guzmán, todos ustedes lo conocen, Cristóbal Luesí, nuestro director de distrito. Feli Montesino. Feli Montesino. En representación de Roque Guzmán. Y Bolívar Beco, nuestro presidente de la Junta de Vecinos. El profesor Juan de Jesús, la profesora María. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Espero que se sienten bien. Los dejo con Rafael Guzmán. Por mi parte, buenas tardes. Por mi parte, agregando a lo que dice Dinora, yo me siento orgulloso hoy de estar acá en la entrega de estos útiles, que un grupo de jóvenes que se han ido a Estados Unidos y de lo que se ganan con el sudor de su frente, no hacen llegar a nuestros hijos. Yo quiero que a esas personas que están allá y que se dignan año tras año hacer estos aportes, le demos un fuerte aplauso. Pero no me sentiría bien si en esta oportunidad no pido también un fuerte aplauso para el señor Roque Guzmán. En representación de la Sociedad Pro Desarrollo de Ranchete, se va a dirigir a ustedes el señor Bolívar Beco. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor director de Distrito Escolar Los Hidalgo. Muy buenas tardes, niñas y niños. En representación de la Sociedad Pro Desarrollo de Ranchete, residente en Estados Unidos, para ello, mi más sincera felicitaciones por este aporte que han hecho a los niños y niñas de esta comunidad. La escuela José María Quesada se rinde hoy el tributo en recibir estos útiles escolares que para ellos será en el futuro, el aprender de mañana. Para ellos vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias. Que se sienta el aplauso en los Estados Unidos para aquellos, presidente. Muchísimas gracias. Se va a dirigir a todos ustedes el director de educación, mi amigo Cristóbal Noesí. Un aplauso para todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a los directivos y al cuerpo docente de este centro educativo, encabezado por Dinora Altagracia Morel. A los integrantes de la Asociación de Ciudadanos de Ranchete en los Estados Unidos, a la Sociedad de Padres, Madres y Amigos, a la Junta de Vecinos de esta comunidad de Ranchete. Padres, madres, niños, niñas, ciudadanos de este municipio todos. Realmente para educación es significativo que ciudadanos del país y especialmente de las comunidades donde están los centros educativos de la Secretaría de Estado de Educación se preocupe y velen por la formación y el desarrollo de las comunidades y especialmente de la educación en los centros educativos. Ya en varias ocasiones he podido tener la oportunidad, sea en presencia de los ciudadanos
o a través de la televisión de ver el gesto que esta asociación está realizando por la comunidad de Ranchero. Tenemos cosas palpables que hacen digno de los aplausos que ustedes le dieron a esa asociación. Conseguir la carretera, qué lindas que están. Me acuerdo que la penúltima vez que vine aquí, tuve que empujar la pasola de la maestra, una camioneta, y enlodarme todo para que pudiera subir la cuesta que ya llegaba a la carretera. Y hoy no tenemos esa dificultad. De igual manera, la electrificación que estoy viendo, que es fruto de la preocupación de esa asociación. Y hoy, invitado aquí para ver el recibimiento de útiles escolares que hace esta asociación a ustedes, los estudiantes de este centro educativo. Hay un lema en la Secretaría de Estado de Educación, una frase que dice: la educación es un compromiso de todos y todas, no solamente de las autoridades de educación, sino de todos aquellos que pueden aportar un granito de arena para que la educación en el país se pueda desarrollar. Por eso, en nombre de la Dirección Regional de Educación, de la Secretaría de Estado de Educación y del Distrito Educativo, nos sentimos agradecidos y damos un voto de confianza a esta asociación por hacer entrega de estos útiles escolares a cada uno de ustedes. Nosotros también estamos preocupados porque este centro educativo esté a la vanguardia de los adelantos. Si ustedes pueden observar, si vinieron o pasaron la semana pasada, que la pintura estaba un poco deteriorada, ya hoy está hermosa, con colores relucientes. El personal docente capacitado para que pueda desarrollarse a plenitud. Hemos hecho aportes a la dirección del centro educativo, las puertas que tenían cerraduras malas, el servicio sanitario, y ya eso, para que ustedes cuando vengan el lunes a clase, pues no tengan que estar preocupados por esas necesidades. Este centro educativo está bien hermoso, y eso es fruto de la comunidad, de la dirección del centro educativo, conjuntamente con su personal, tanto administrativo, docente y de apoyo. Así que felicidades a la Asociación de Pro Desarrollo de Ranchete en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias y felicidades para todos.